perdí de nada, ¿verdad? No, apenas estoy ingresando. Profe, ¿me perdí de algo? No, de nada. Bueno. Luis, ¿cómo me vas a conectar? Ya me conectaron. Apago tu micrófono. Bueno, bueno, vamos. Hola. 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 Hola a todos otra vez. Hola, hola. Hola. Pregúntale esto, ¿querían hablar conmigo? No está. A ver, lo voy a explicar. Hola, profita. Hola. Hola. Sí, José Sebastián y Angualdín conectando audio. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ya se conecta, pregúntale. No, no está, sí, no está. Aquí ya. Jorge Sebastián Juárez González. Ángel, no está Kevin, solo Edgar. Sí, que no estoy revisando por eso. Estoy revisando por otra cosa. Bueno, ya es casi mediodía y es momento de la oración. Voy a admitir aquí. Voy a admitir. A ver, ¿qué hora es? Ah, son las 11. Las 11:03, las 11:03. Cierto. Me estaba confundiendo. Hola, Claudia. Yo ya quiero que sea mediodía. Hola. Hola de nuevo. Hola. Todavía nos falta. Ok. A ver. Bueno. Vamos a continuar. ¿Hacer algo en el cuaderno? En el cuaderno. No, ya no. Bueno, sí, hasta el final. Si nos da tiempo, hasta el final. Pero ahorita, pronto, todavía no. El palacio. No. Muy bien. Bananas. Estoy en la luz. Les voy a compartir pantalla y ustedes van a poder ver ahorita cómo se usa una plataforma que usamos el día lunes. Miren, en la pantalla les va a aparecer. Aluso todavía no. Ahorita les quiero mostrar de Meet. De Meet. Miren. Para poder ingresar a Meet ocupamos un correo electrónico. Bueno, creo que también para Zoom ocupamos un correo electrónico. Yo ya lo tengo. Pero para Meet, ocupamos entrar al correo electrónico y miren aquí, esta es mi bandeja de entrada. Aquí ustedes van a ver algunos mensajes que tenía el día de ayer. Y hay dos formas de conectarse. Una de ellas, estamos hablando de Meet, una de ellas es aquí donde dice unirse a una reunión, a ver si les, aquí es donde está el cursor, unirse a una reunión y entonces les va a pedir, ahorita voy a mostrar la imagen, aquí donde dice unirse a una reunión, ustedes le dan clic o pueden irse acá en estos puntitos. Si ustedes le dan clic aquí, a ver, ahorita que se muestra el cursor, esperen. Si ustedes le dan clic aquí en estos puntos,
van a poder ver una pestaña y entonces pueden seleccionar Meet. Ya que seleccionaron Meet, les va a aparecer así. Miren. Te pregunta, ¿tienes un código de reunión? Ahorita les aparece. Así le puso. A ver, ahí está. Tienes un código de reunión y entonces ustedes pueden ingresar el código de la reunión o pueden ingresar la liga, que en este caso es esta que ustedes vieron aquí, fue la liga del día lunes. Y le dan unirse y entonces les va a aparecer esto. Ahí ustedes van a ver fotos mías que parece que me las tomé para la credencial de... la pantalla IDE. Congelada. La atención de Meet. Oh. Ahí está. Yo sí estoy viendo aquí la pantalla. Sí me llega un poquito tarde, pero sí se logra ver. Miren. Eso es para ingresar a les estoy explicando cómo ingresar a Meet, ¿verdad? Aquí les aparece Meet. A ver. Por aquí necesito hacer algo. Profita, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, tenía su micrófono apagado. Sí, así es. Bueno, miren, aquí están esas opciones de ingresar con el micrófono encendido. Si tú le picas aquí, se va a poner en rojo y eso significa que ya se apagó el micrófono. La cámara encendida y entonces le das unirse ahora y te vas a unir a la reunión en la que estamos. Ahora, ya que nos unimos, miren, les digo que las fotos que tomé fueron como para credencial. Ya que nos unimos, les aparece esto. Aquí, bueno, donde está el cursor ahorita, es los participantes. Ahorita les va a aparecer el cursor. Ahí. Si tú seleccionas esa parte, ahí te van a aparecer todos los participantes de la reunión. También está el icono de mensajes a un ladito. Y en ese icono de mensajes, tú puedes escribir y todos van a recibir ese mensaje que tú escribiste. En esta pestañita aparece tu foto. La misma foto que vemos aquí, la tenemos acá. ¿Lo creo o la tapó mi pantalla? O sea, debe haber sido tu pantalla. No veo nada. Nada más veo la foto. Sí, eso es lo que estoy mostrando, la foto. Miren, y aquí abajito vienen los tres iconos de apagar el micrófono, retirarte de la reunión o cerrar la pantalla, la cámara de nuestra computadora donde nos hayamos conectado. Ok, lo mismo de ayer con respecto a rayar la pantalla, lo mismo de ayer. Aquí están tres puntitos, si logran verlos. Que si nosotros damos clic ahí, estamos hablando de Meet, entonces nos aparecen estas opciones que están por aquí. Y tiene una configuración que se llama cambiar diseño. Cuando cambiamos diseño, nos aparecen estas opciones. Y entonces nosotros podemos...
Entonces nosotros podemos seleccionar qué diseño queremos que aparezca en nuestras pantallas. Si queremos el mosaico, si queremos la barra lateral o el foco. El foco es cuando aparece la persona que está hablando, así como en Zoom. Bueno, y también tenemos otro icono que es este, que está aquí, que es presentar pantalla. Y les aparece esto, esas tres opciones. Si quieres presentar toda tu pantalla, si quieres presentar una ventana o simplemente una pestaña de Chrome. Bueno, esto básicamente es Meet, ¿verdad? Hay varias opciones que es no para sé si la atora la pantalla. Para quien es administrador. ¿De qué me perdí? Pero para los que somos participantes, pues también podemos hacerlo, podemos, podemos mandar mensajes. Ahí en Meet no hay restricción para nadie, todos podemos escribir, podemos compartir pantalla. Cuando queremos salirnos, pues solamente le picamos ahí en donde está el teléfono rojo como para colgar una llamada. Bueno, esa es la plataforma de Meet. No la vamos a ocupar. Nosotros vamos a conectarnos a clases aquí en Zoom con el mismo ID, con la misma contraseña que hemos hecho hasta ahorita. Por eso, es bien importante que sepamos manejar Zoom. Nosotros ayer vimos algunas herramientas de Zoom. No sé si las recuerdan. Yo sé que sí recuerdan la gran mayoría lo que vimos en Zoom. Sí, nosotros usamos el lápiz, el volador, así es. Las estrellas y yo como ayer no estuve, no me escuché. Súper divertido. Sí, ayer usamos el lápiz, usamos el borrador, todo y esto. Y escribimos, exacto. Ok. Profe, vamos a dibujar. Desde hace varios días hemos empezado, yo les estaba mostrando cómo. ¿A qué hora vamos a acabar? A la misma hora que ayer. A la misma hora que ayer. ¿Cuántas clases más? Profe. Nos quedan tres clases. Con esta tres clases. Ajá, bueno. Miren, el día de ayer, desde antier, empezamos a ver sobre Zoom. Digo, sobre Aluso, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar. Ya casi terminamos. Maestra, ya casi terminamos. Yo no me uní en la reunión porque, porque como se me había ido de internet. Ajá. Bueno, si no pudieron unirse a la reunión, no hay problema. Las clases están grabadas y las voy a subir a YouTube. Ya que tengas internet, está. Puedes subirte. Pero se traba mucho. ¿No me escuchan el audio? ¿No me escuchan el audio bien? Sí, la escuchamos el audio, pero su pantalla se traba. Más o menos, profe. Sí, se traba. Harim, hay que borrar eso. Harim, lo que escribiste hay que borrarlo. ¿Quién habló? Nadie. No. Sí, alguien habló, pero... Nada. Pues el lapicito. Harim, estoy esperando que quites esos puntos rojos que pusiste, Harim, por favor. ¿Cómo se quita tanto? ¿Sale? No. Bueno, estamos en el progreso. Ayer vimos cómo enviar un mensaje al maestro y cómo poner un comentario. Hoy vamos a ver, a seguir con la plataforma con respecto al progreso. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¡Yo, Ángel!
¿Y te tienes? ¿Cuántas clases nos faltan? Faltan tres clases. ¿Hablaste antes de mí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hace rato me hablaste? Ahí está. Hablamos al rato, cuando termine la cosa esta. ¿Cómo que la cosa esta? ¿La clase? Dame tu número para hablarte. Ángel, luego se ponen de acuerdo, hijo. Ok. No, guardamos silencio ya, guardamos silencio. No quiero silenciarlos. Guardamos silencio, por favor. No los quiero silenciar, pero ocupo que guarden silencio, ¿sale? Muy bien. Tu plataforma Luso te permite estar al pendiente de tu progreso y dominio de las competencias asociadas en cada curso en el que estás inscrito. Si ustedes ven aquí... Ustedes ven de lado en esta parte. ¿Me puedes dar el número, Ángel? Pide llamarme. Sí, después, mi amor, deja de. Con él. Bueno. A ver, aquí vamos a continuar con lo que estábamos analizando desde el día martes, que es la plataforma Aluso, y ahora vamos a ver sobre el progreso. Y dice, así, vuelvo a repetir, tu plataforma Aluso te permite estar al pendiente de tu progreso y dominio de las competencias asociadas en cada curso en el que estás inscrito. Y entonces aparece por aquí un recuadro, los recuadros que están con el borde naranja. Posteriormente, otros recuadros donde tú vas a ir viendo cuánto sacas en las evaluaciones que la misma plataforma te pone. Aquí también puedes ver el número de trabajos que tienes pendientes por entregar y las fechas límites de entrega. Y entonces aquí está remarcado de color naranja o amarillo, no sé qué color lo vean ustedes. Y dice así, si el curso en el que estás inscrito o inscrita tiene gamificación, aquí podrás ver el tablero de posiciones, así como tus puntos e insignias. Y ustedes pueden ver aquí del lado derecho las insignias. No sé si Jimena, me imagino que sí, porque a mí me llegó el correo de Jimena, que tuvo insignias cuando llevó el curso. Una vez que hayas terminado de leer la información, haz clic en el botón continuar en la esquina superior derecha para pasar a la siguiente página. Entonces le vamos a dar continuar. Creo que por ahí también Fernando, o a ver, no sé si me equivoqué, pero Jorge. A ver, me llegó hoy un correo a Jordan Maximiliano, me llegó hoy un mensaje. Ya ven que ayer yo les comentaba que los que ya pueden ingresar a la plataforma hicieran uso de enviar mensaje. Bueno, aquí yo tengo un mensaje de Jordan. Jordan Maximiliano. Y de Jorge también. Es Ana Camila. Ana Camila también me envió un mensaje. Ayer quise contestarles, pero todavía no tengo la opción de responderles. Por eso no les respondí a los que me escribieron ayer. Bueno, estamos en esta parte de tus avances y vamos a ver calificaciones. Revisa tus calificaciones y le voy a pedir, solamente puede encender el micrófono Ángel Santiago.
Ángel Santiago, le voy a pedir que le dé lectura, por favor. En donde dice, revisa tus calificaciones. Yo no tengo aluso todavía. Lo habías mandado, ¿no? Profe, se bloqueó la pantalla, se congeló. ¿No les aparece revisa tus calificaciones? A mí se me aparece. A mí sí, pantalla. Sí. Mis... ¿Mandé? Profe, rayaron la pantalla. ¿Me perdí de algo? Estamos en aluso. Profe. Sí, César. ¿No ven esas dos manchas rojas? Esas dos... Profe, ¿me escucho, César? Profe, ¿no va a volar esos dos puntitos rojos? Sí, qué bueno que me recuerda, los voy a volar. ¡Dale, profe! Aquí, mira, donde dice revisa tus calificaciones. Revisa tus calificaciones antes de terminar el curso. Es importante que aprendas a consultar tus calificaciones. Sigue los pasos para aprender cómo hacerlo. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a seguir los pasos. Reproduce el siguiente video donde encontrarás una breve explicación de cómo consultar tus calificaciones. Vamos a escucharlo. Profe, de nuevo está de tu hidrado. Es muy sencillo, ¿no? Solamente hay que seguir los pasos, las señales que encontramos dentro de la plataforma también. Y esto nos va a ayudar para ver cómo va nuestro trabajo. ¡Qué bueno es tenerte aquí de nuevo! Ya estás por terminar este curso. En este último video aprenderás a revisar tus calificaciones. Hacerlo es muy sencillo. En el tutorial donde aprendiste a editar tu perfil, te mostramos que desde aquí puedes revisar tus calificaciones de manera general. Ahora, aprenderás a revisar tus calificaciones desde el curso de tu elección. Una vez que estés dentro de tu curso, busca el icono de tareas en la barra lateral izquierda y haz clic en el mismo. Las líneas de actividad o trabajo no ha sido cambiado. Iniciamos las fechas de entrega de las tareas y trabajos en la pestaña de fecha límite. Podrás ver tus resultados en forma de gráfica. Esto te sirve para comparar tu desempeño en las diferencias realizadas. Haz clic en la pestaña de estadía. ¡Felicidades! Has terminado el curso y ya estás listo para comenzar a usar tu plataforma al uso. Miss. A mí se me trabó, no pude ver nada. A mí también me trabó un poco. No se trabó, mi amor, se veía bien, así se ve. Bueno, entonces encontramos ahí, reproduce, ya lo reproducimos. El paso 2, una vez que hayas visto el video y comprendido su contenido, entonces vamos a dar en la sección completada, para confirmar que terminaste la actividad. Esto es muy importante. También les recuerdo que cuando nos conectamos, puedes hacerlo sin internet. No sé si recuerdan esa indicación, que podemos hacerlo sin internet, pero es bien importante que le demos completada la actividad. Y aquí llegamos al final, dice lo lograste, ya eres un experto navegando en la plataforma. Esto ya es lo último que nosotros encontramos en el curso de aluso. Se llama Bienvenidos, ¿vale? ¿Quiénes ya empezaron? Jorge, por ahí me equivoqué. No fuiste tú el que me mandó el mensaje, fue Ana. Lo que pasa es que no leí bien el correo. Profe. Mande, César. Yo no lo descargo al uso porque igual ayer le comenté que no puedo entrar. Dice que debes que crear un código y ya lo creamos, pero no se puede, profe. Ya pasaste la prueba. Bueno, miren,
si tienen algún problema para entrar, que sus papás me escriban, y entonces por ahí nos ponemos de acuerdo para ver cuál es el problema. Porque les va a pedir un token. Y ya con ese token pueden entrar. Pero sería cuestión de que yo hablara con sus papás. ¿Vale? Bueno. Ok, César. Muy bien. Vamos a hacer una actividad que a mí me gusta mucho. Y que nos ayuda para ver cómo se escriben las palabras. Y es de letreo. ¿Cuántos son buenos deletreando? Yo. Bueno, pues es un momento entonces. Yo. Fíjense bien. Yo voy a decir la palabra que van a deletrear. Si la deletrean correctamente, van a tener un punto. Si no la deletrean correctamente, no van a tener ningún punto. Y voy a empezar en el orden de lista que tengo. Y es... Keila va a ser la primera. Déjenme me conecto acá en el iPad también. Esperen. Me voy a conectar en el iPad. Dice lo que dice. Para que me mire un poquito más cerca. Este, parte de una parte... Está apagada su cámara. Él es la mejor. Bueno, aquí estoy. Cámara. Aquí estoy. ¿Ya? Keilita, ¿estás lista, Keilita? A ver, ¿dónde está Keilita? Keila. Solamente Keilita puede encender su micrófono. Estoy preparado. Pero no la veo. No te veo, Keila. A ver, Keila, ¿dónde estás, Keila? No te miro. Profe, se está trabando mucho. ¿Me escuchan? Yo los escucho bien, pero ¿ustedes me escuchan? Yo sí la escucho, pero lo único es que se escucha muy trabado. No me escuchan bien o no me ven bien, porque yo los escucho muy bien a ustedes. No lo vemos, se ve bien, pero solo que se traba mucho. Muchísimo. Profitan. Manda, profe Eddie. A ver, chicos, vamos a hacer una prueba porque igual se está viendo y es algo que deben de estar conscientes. A partir de las 11 de la mañana, 12, 1 de la tarde, el internet se satura. Eso hace que veamos a la profe como que se corta y todo, ¿verdad? La pantalla. Doble. Sí se escucha bien, la profe. Doble. Sí se escucha bien, pero como que se corta la pantalla. Entonces... hagamos una prueba. No sé si quieran que apaguen todo su cámara, menos su micrófono, a ver qué tal. Ahí está, apagan las cámaras. Bueno, vamos a probar, a ver si funciona. Probemos, a ver si apaguemos la cámara y a ver qué tal reacciona el internet. Es esta cámara porque... Para que al final ya me das tu reporte y ya... Ay, se ve bien raro. Se ve raro, profe. Vamos a apagar nuestra cámara. Ahora sí la veo, profe, que no se corta su pantalla. Igual no se corta. Apaguen la cámara, Dania. No sé. O va a tocarse el laptop, profe. Va a ser doble. Ay, qué raro me siento. Que no veo a nadie. A ver, déjeme, le doy a admitir a alguien. Para que no, para que le funcione el internet, mi profe. Ok, entonces estábamos con Keilita. Renata, apaga tu cámara o la profe le va a dividir en dos. Al apagar su cámara, chicos, ustedes tienen mejor recepción de señal cuando apagan la cámara. Escuchan mejor a la profe y es posible que la vean un poquito mejor. Por eso estamos haciendo esa prueba, a ver qué tal. A ver, bueno. Vamos a probar entonces. Ok.
Keilita, sí estás aquí, ¿verdad? Abre tu micrófono y vas a decirme la palabra que yo te... Vas a deletrearme la palabra que yo te voy a decir. Ahí está. Muy bien, Keila. La palabra es anciano. Estaba... Le estaba tabando. ¿Te escucho, Keilita? No, Keila. Como no te miro, solamente te puedo escuchar. Ok, robo de puntos. Ian Waldir, anciano. A, N. D. I. A. N. O. Correcto. Muy bien, Ian. Punto para Ian Waldir. A ver, te encuentro. Aquí estás. Muy bien. Sí se sigue trabando mi cámara, ¿verdad? Sí, de repente, pero ya no tanto como antes, se ve mejor. De repente, pero ya la miramos mejor. Ok, bueno. Entonces, vamos ahora con Marley. Marley Sugey, enciende tu micrófono, Marley. Quiero pase. Listo, Miss. Muy bien. Y la palabra es... Hombre. Hombre. H, O, M, B de burro, R, E. Hombre. Muy bien. Punto para Marley. Y continúo con... Está difícil. Continúo con... Ian Alexander. Ian Alexander, a ver, Ian Alexander. No está, profe, no está. No está, yo quiero pasar. Okay. Todos van a pasar, no se preocupen. Dania, 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 es tu turno, Dania. Enciende tu micrófono, Dania. Vamos a pasar todos en 10 minutos. A ver, Dania. Enciende tu micrófono. Tienes tu camarita apagada, está bien, pero el micrófono hay que encenderlo. Debe Ismael, la profe va a... ¿Ya, profe? Muy bien, listo, te escucho, Dania. Y la palabra es... ¿Cuál es la palabra? La palabra es diferente. D, I, F... E, R, E, T, E. Muy diferente. Bien. Muy bien. Le faltó, Dania, la E. ¿Mandé? Faltó la E. ¿La E? Yo escuché la E. Dijo la E. Ok, el turno es para Ángel Santiago. Ángel Santiago. Enciende tu micrófono, Ángel Santiago. No, apaguen sus cámaras. Aquí estoy. Aquí, ah, muy bien, ya te vi. Ya te vi, Ángel Santiago. Y la palabra es... Es voluntad. B O L U N T A O. No, okay, me dijiste B y es U, se escribe con V.
V de vaca. ¡Mu! Soy un amor. Se escribe con V. Y al final ponemos la D. Voluntad. Bueno. Jimena, abre tu micrófono, Jimena. Héctor, apaga tu cámara para que no se grabe. O va a partirse de Jimena. Solamente Jimena. Quiero que tengas su micrófono abierto. A ver, ¿dónde está? Ahí estás. Muy bien, Jimena. Ahora y mismo. La palabra es... Abre tu cámara, la palabra es... Déjame encuentro una palabra, Jimena. Ahí está. La palabra es pueblo. P-U-B de burro, L-O, pueblo. Ok, te hizo falta la E. Dijiste P-U-B y es pue. ¿Sale, Jimena? Edgar Emanuel. Edgar, aquí estás. Muy bien. Abre tu micrófono, Edgar. Muy bien. La palabra es corazón. Corazón de melón. R A Z O. Te hizo falta la N. Sí, la dije. Ah, no. Al final. O, escuché yo O. Sí. ¿Dijiste la N? Es que no te escuchas, te escuchas súper lejos. No sé por qué. Ok. Te la voy a tomar como correcta. Como correcta, Edgar. Y ahora... César, es tu turno, César, y vas a ser el último, ya se nos va a terminar el tiempo. Bueno. César. La pluma le va a pasar a todos. En la siguiente sesión continuamos. Y la palabra es tierra. T-I-R-R-E-R-A. No, César, fallaste. No, yo, profe. Fallaste, César. Es T-I-R-R-A. Era con una A, no una. Vamos a volver a conectar, profe. Muy bien, nos conectamos en 10 minutos a las... 11:50. A las 11:50 nos conectamos, ¿sale? 11:50. Nos vemos. Nos vemos a las 11:50. Adiós. A las 11:50.